Radio Popular. Bueno, profesor Juan Ignacio Pérez, cuando hablamos de cultura científica, ¿de qué estamos hablando? Parece un poco altisonante. No, bueno, estamos hablando de una faceta más de la cultura humana. Normalmente cuando hablamos de cultura pensamos en literatura, en arte y en cosas de este estilo más relacionadas con las letras. Y cuando realmente el conocimiento científico es tan parte de la cultura humana como el resto de formas de conocimiento. Entonces, es de lo que hablamos y es algo a lo que yo creo que le debemos dar importancia porque el disponer de un bagaje cultural importante en el campo científico nos ayuda a ser ciudadanos más libres. Básicamente este es no solamente a disfrutar más con el conocimiento al que podemos acceder, sino además nos ayuda a ser ciudadanos más libres, porque es más libre la persona que dispone de mejores herramientas a la hora de tomar decisiones. Y aunque nos pueda parecer que no, lo cierto es que tener un cierto nivel de cultura científica, y aprovecho para decir matemática, incluyéndolo dentro del ámbito de la cultura científica, es fundamental para poder tomar decisiones en libertad. Hombre, Daniel Leceiza Barrena, con lo de las matemáticas, va a estar de acuerdo 100%, sí o sí, ¿verdad? Totalmente, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho, porque al final lo que nos interesa a los matemáticos y este tipo de eventos como el de Naucas ayuda a ello, es a que la gente se dé cuenta de que sin las matemáticas el mundo no funciona. Y bueno, pues un claro ejemplo de eso es la actividad que se lleva a cabo en BECAM, el Centro Vasco de Matemática Aplicada, que tiene diferentes secciones, con aplicaciones tan diferentes como en la sanidad, en el tema de un análisis estadístico de los pacientes, tanto como simulaciones numéricas en industria. Es que están en todos los sitios las matemáticas. Pero bueno, incluso hay, por ejemplo, situaciones en las que el hecho de no ser consciente de la gente de lo que significan determinados números, o sea, del incluso de la misma magnitud de los números, conduce a que no sepamos no nos sepamos desenvolver bien en la vida, o sea, en relación con determinadas decisiones, ¿no? El poder diferenciar con claridad unas magnitudes de otras a la hora de valorar, pues valorar fenómenos sociales, valorar precios de productos. No es lo mismo 10 que 100, ni 100 que 1000. No, esto lo entiende cualquiera, pero luego hay otras cifras, por ejemplo, que son más difíciles de ser conscientes de las implicaciones que tienen. Y no solo cifras, porque bueno, es la parte, digamos, superficial más visible de las matemáticas, pues las matemáticas, lo que son las operaciones matemáticas, por ejemplo, pueden ser también y deberían ser de una gran ayuda en la vida cotidiana. Al margen, además, como ha dicho Daniel, ¿no?, de que tienen aplicaciones evidentes en diferentes campos de la actividad económica y de la actividad social, la sanidad, la industria, en fin, el comercio. Pero además de eso, el propio conocimiento de ciertas herramientas matemáticas básicas por parte de la gente sería muy deseable, porque les ayudaría, como digo, a vivir mejor y a tomar decisiones, mejores decisiones. ¿Lo estamos trabajando esto en el ámbito de la enseñanza, la educación, las enseñanzas básicas, la universidad, el Instituto de Matemática Aplicada y los medios de comunicación también? ¿Contribuimos a esto o no? Pues yo creo que hay que hacer un poco de trabajo todavía. Al final, las universidades, este tipo de centros de investigación, como puede ser BECAM, pero hay muchos más en la comunidad autónoma vasca que son también centros, pues no sé si hay, por ejemplo, centros para el cambio climático, para nanomateriales y todo este tipo de cosas. Claro, el alcance que tienen estos institutos a priori es limitado, porque la gente que trabaja ahí es científica
Y pues esta gente ya tiene un cierto bagaje en estos asuntos. Entonces lo que hay que hacer es buscar mecanismos para intentar transmitir todo este pensamiento al conjunto de la sociedad. Con estas jornadas se está avanzando, o se intenta avanzar al menos en esa dirección, ¿verdad? Sí, es lo que queremos, y confío en que lo estamos consiguiendo. Son jornadas que tienen, para mí, tienen un doble efecto. Por un lado, a la gente que asiste a las conferencias o a los talleres, como puede ser con ocasión del Día de Pío, como puede ser, por ejemplo, con lo que organizamos en el mes de septiembre, que es Naucas Bilbao. La gente que asiste, como digo, va a adquirir los conocimientos que se ofrecen, lógicamente, y esos conocimientos van a aumentar su bagaje cultural con carácter general. Pero además de eso, la asistencia a este tipo de actos y el tipo de conocimiento que se transmite y de mensajes que se transmiten ayudan a ser también más conscientes de la importancia que tiene la ciencia en nuestras vidas, la ciencia, las matemáticas, el conocimiento de este nivel en nuestras vidas, y a luego transmitir eso a nuestro entorno, de manera que yo suelo decir que estos actos y la actividad que desarrollamos no solamente transmite conocimiento, sino que hacen una especie de actividad de agitación y propaganda, ¿no?, en favor del conocimiento. Yo creo que eso también es muy conveniente, porque es la forma en la que la gente lo valora. Sí. Y más fácilmente estará dispuesta a que la sociedad en su conjunto decida destinar recursos a promocionar su cultivo, ¿no? Uh-huh. Esta es una de las razones por las que yo también creo que es importante hacer este tipo de eventos. Bueno, una interpelación, en definitiva, un mirarnos al espejo y vernos tal como somos, y tenemos que mejorar en esto, en esto y en esto. Hombre, esto es algo que lo ha hecho, afortunadamente, durante varias décadas y con mucha intensidad y con efectividad, este científico que acaba de fallecer y que ha sido y sigue siendo paradigmático, Stephen Hawking. Este, entre otras cuestiones, dio ese tono de humildad, humanidad y cercanía a lo insignificantes que somos, ¿no? Hay una canción del último de la fila que a mí me encanta, y es la de "soy un accidente, un error de medida". Es decir, sí, eso es lo que somos. Así es que somos una motita de polvo en el firmamento, ¿no? Absolutamente. Yo además suelo decir, por supuesto, ¿no?, en dimensiones, por supuesto, yo suelo decir que cada uno de nosotros somos una combinación extraordinariamente improbable. Extraordinariamente improbable, esto los matemáticos lo sabrán calcular mejor, ¿no? De la conjunción entre un óvulo y un espermatozoide, cuando realmente hay millones de espermatozoides que estaban allí con aquel espermatozoide que llegó a fecundar aquel óvulo, aquel concreto óvulo de los centenares de óvulos que ha producido una, o que tiene una mujer a lo largo de su vida, ¿no? De manera que somos esa, no solo somos esta mota de polvo, sino que encima somos el resultado de una casualidad enormemente improbable, ¿no? Yo creo que sí. Stephen Hawking, en cierto modo, también por el hecho de ser una persona con severas limitaciones físicas y comunicativas, el hecho, a pesar de todo, de ser capaz de llegar a la gente, a mí me parece que lo han convertido en un icono, y es lo que dices tú, ¿no? Lo han hecho una persona cercana, precisamente teniendo quizás una de las barreras más importantes para serlo, pero lo ha conseguido, y esta es la realidad. Bueno, esto que nos decía ahora de lo del óvulo, el espermatozoide, la escena y tal, yo estaba viendo ahora mismo una de las escenas de aquellos varios sketches de la película de Woody Allen, todo lo que usted quiso saber sobre el sexo y nunca se atrevió a preguntar. Sí. Y estaba ahí el pobre Woody Allen, Dios, que a ver si salgo de aquí o no salgo, que soy un proyecto de humano fallido, ¿no? Sí. Sí, hay que echarle un poco de humor también a todas estas cosas, claro, que son serias y tienen rigor científico. Claro, ¿no? Por supuesto que hay que echarle humor. Eso también es parte de lo que intentamos en estas charlas, ¿no? Algunas de ellas van con una cierta dosis de humor. No todas, porque no todos valen para ello, pero bueno, al menos todas pensamos que debemos hacerlas lo más atractivas posible. Bueno, de hecho, yo diría que uno de los puntos fuertes de Naucas es precisamente eso, que de alguna manera se entrelazan la divulgación científica con el humor, que de alguna manera pues no deja de ser un gancho para que la gente se conecte a esto de la ciencia. Uh-huh.
Bueno, pues son jornadas muy interesantes las que se están desarrollando ahora en estos días, Universidad del País Vasco, ahí está también el Instituto de Matemática Aplicada. Tenemos además esta referencia al fallecimiento del gran físico británico Stephen Hawking. Vivió afortunadamente más de lo que le pronosticaron los médicos, y probablemente eso tiene que ver también con ese milagro de la vida, esa tenacidad que antes decía el catedrático Juan Ignacio Pérez. La cultura científica que está presente, debe estar presente también en todos esos ámbitos que a veces pueda parecer que no tienen que ver con ello, pero sí, también de una manera informal, ¿no? Hombre, a ver, entre otras cosas, este hombre ha podido comunicar lo que ha comunicado y ha podido llevar una vida relativamente razonable y digna gracias a los avances de la ciencia y la tecnología que han puesto a su servicio herramientas que de otra forma no tendría, ¿no? Este es uno de esos casos donde claramente, en contra de quienes dicen que la ciencia no es un elemento significativo la mejora de nuestras vidas, es una única persona, ha sido una única persona, pero el tipo de tecnología y de ciencia que se ha puesto al servicio de sus posibilidades de movilidad y comunicación sirven para muchísimas otras personas y acabarán llegando a muchísimas otras personas. Aquí la anécdota está en aquello de que guiñando un ojo o incluso moviendo un poquitito, dices, ya se estaba comunicando, estaba... Bueno, esto lo tenemos, no queremos hacer ciencia ficción ni contar películas raras, ¿no? En el ámbito de la domótica, y aquí mismo en Bilbao, en Churdín, sin ir más lejos, y en otros lugares tenemos esos pisos adaptados para personas con graves discapacidades, y que efectivamente la mirada, el reflejo del iris pasando por un rayo, un haz de tal, y abre la puerta y entro en el ascensor y subo para arriba. Esto forma parte de la cultura científica, claro, aplicada hoy en día. Claro, pues ciencia y tecnología, y por cierto, con muchas matemáticas detrás. Así que ahí está Daniel Ezeiza Barrena también y todos equipo, ¿no? Sí, efectivamente. Es que es lo que has dicho tú. Si hay que diseñar un sistema de reconocimiento ocular para abrir una puerta, por ejemplo, pues eso bien, tiene una gran componente industrial, pero eso todo hay que diseñarlo. Y lo que hay debajo son matemáticas, física, y es que eso es lo que hay en la base. Pues en ello estamos, en esa base estamos, y de la base partimos hacia la cumbre, como si fuéramos al campamento base que nos lleve a nuestro particular Everest. Juan Ignacio Pérez, Cátedra de Cultura Científica, Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, Eskerrik Asko. Eskerra, Zuri. Y Daniel Ezeiza Barrena, un joven y además también brillante matemático que está ahí en ese Instituto de Matemática Aplicada también participando de estas jornadas. Ha sido un placer. Eskerrik Asko. Eskerrik Asko, Zuri. Teatro Arriaga lleva escena bajo la dirección de Mireia Gabilondo, Hiru Emakume, Tres Mujeres, una adaptación teatral del emocionante poema feminista y antibelicista de Silvia Plath. Tres actrices, una contrabajista y una cantante, representan distintas formas de vivir la maternidad. Hiru Emakume, Tres Mujeres, el 15 de marzo en euskera y del 16 al 18 en castellano. Entradas en taquilla y en la web del Teatro Arriaga.